hermosos arcángeles, ¿qué mensaje hay en estos momentos para los Sagitarios frente a la cuestión que les preocupe? ¿En qué forma les puede guiar en estos momentos? Vamos a ver, Sagitario, ¿en qué forma os pueden guiar los arcángeles en estos momentos? Bueno, vamos a ver. Sagitario. Bueno, el arcángel Gabriel, sobre todo, bueno, aquí os está hablando de la situación, de qué trata la situación que os preocupa. Bueno, aquí os está diciendo el arcángel Gabriel, que es el que lo anuncia siempre, los mensajes, todo, que sigáis defendiendo vuestras convicciones, aquello en lo que creéis, y que tengáis confianza, sobre todo al hacerlo, que os hagáis de valer, digamos. Vais a seguir avanzando, defendiendo, como bien dice aquí, aquello que sobre todo creéis que tenéis que defender en estos momentos, frente a la cuestión que os esté preocupando, digamos, que no os vais a detener, digamos que vais a seguir ahí un poco a lo que es al pie del cañón, también buscando esa justicia, sobre todo, digamos que luchar por la justicia y la igualdad, las resoluciones judiciales os van a favorecer. Que no rindáis. Esto es una manera de decir que qué influencia debéis de evitar, pero claro, es algo que tampoco se puede evitar. Digamos que vais a estar metidos en trámites con la justicia, sobre todo para luchar por una justicia equitativa, de igualdad, donde se solucionen problemas judiciales. Sobre todo que aquí es una manera de deciros que os van a favorecer, que no rindáis, digamos, y como dice este mensaje, pues que defendáis vuestras convicciones, sobre todo, y en aquello que creéis, sobre todo que estáis viviendo en estos momentos, digamos, frente a la cuestión que os preocupe. Y es algo que, pues digamos, la influencia de la justicia pues no se puede evitar, porque digamos que es algo que, como bien dice aquí, por la igualdad también y por tomar resoluciones judiciales que os van a favorecer. Aquí habla sobre todo de personas jóvenes en vuestro entorno. Bueno, también para vosotros o vosotras, que van a surgir oportunidades excelentes. Bueno, becas o la continuación de los estudios y momento de poneros manos a la obra. Puede ser gente de vuestro entorno, como son los hijos, pero también podéis ser vosotros o vosotras, que os hayáis planteado volver a estudiar, seguir formándoos, aprendiendo. Para muchos de vosotros o de las personas que tenéis en vuestras vidas jóvenes, puede ser que vayan a ver también becas, o digamos la continuación de estudios, pero que van a aparecer oportunidades excelentes tanto para vosotros o para las personas jóvenes que tengáis en vuestro entorno, como son los hijos. Y estáis en un momento, sobre todo, tanto vosotros como las personitas de vuestro entorno, pues intentando guardar, digamos, ese equilibrio también, y llevando pues cada situación pues con un poco de inteligencia, digamos. Bueno, la conclusión, el arcángel Gabriel, que es el que anuncia todo, pues os está diciendo sobre todo que quizás tengáis que tomar decisiones pues quizás un poco ambiciosas o arriesgadas, pero que solo eso hará posible el avance en vuestras vidas. Habrán relaciones significativas con personas que comparten vuestras perspectivas. Pueden ser personas también de vuestro mismo sexo o pueden ser también personas en vuestro entorno, en vuestras vidas. Pero digamos que vais a rodearos de personas que comparten vuestras mismas perspectivas, que sobre todo piensan igual que vosotros o vosotras,
y digamos que estés en un momento frente a aquella situación o cuestión que os preocupa, sobre todo que defendáis vuestras convicciones con confianza, que vais a luchar por la justicia y la igualdad. Esto es una manera de deciros también que tanto los derechos para vosotros o los derechos para quien, sobre todo, digamos, les correspondan. Pero también es una manera de deciros que la justicia, pues en estos momentos os va a favorecer, digamos, en alguna cuestión que os preocupa. Van a surgir muchas oportunidades excelentes y aunque estéis en una toma de decisiones, digamos, ambiciosas o arriesgadas, eso es lo que va a permitir que logréis ese avance hacia adelante, digamos, pues tomando esas decisiones también. Gracias, mis hermosos arcángeles, por este mensaje.